cuando veo a una mujer golpeada. Yo digo, ¿cómo no he estado ahí para yo poder defenderla, hablarle, sensibilizarla, que ella no es un costal de arena, ella es un ser humano que siente dolor? Mujer, no estás sola. Despierta. Cuando llegamos, había total abandono por parte del Estado, tanto en los colegios, en las comisarías. Los comisarios no cumplían su papel como debe ser. Y cuando habían golpes o llamaban, no llegaban. Llegaban quizás cuando ya el muerto estaba enterrado. Encontramos en primer lugar violencia física y el machismo, que no dejaron desarrollarse a las mujeres como es, y total desconocimiento en sus derechos. Empecé hace muchos años siendo primero promotora de salud, después alfabetizadora, posteriormente entré a la organización de comedores por dos causas, uno por mi problema personal y otro porque veía que es una de las formas de que así como yo tenía problemas, había otras mujeres con los mismos problemas. Para eso ya tenía 9 hijos y tenía que trabajar porque me di cuenta que mi problema dentro de casa también era terrible. Tenía una pareja que no era tan responsable en el aspecto económico, y cuando yo fui saliendo, esta pareja, en lugar de avanzar conmigo, fue quedándose y comenzó a hacerme responsable de quedarse él y de yo avanzar, ¿no? Somos mujeres comprometidas de querer un cambio. Creo que esta red es muy importante, ¿no? Agradezco a Alternativa, que es la que nos motivó, a las lideresas de las diferentes organizaciones, porque nos empezamos a reunir y un poco como que se instaló esta red que agrupa a mujeres de Lima Norte. Y yo me involucré por eso, porque en verdad me gusta ayudar. Y las mujeres están para tener una vida libre de violencia. Hoy día le pegó, le masacró a la mujer y después está andando tranquilamente, no pasó nada. ¿Y después qué esperamos? A una mujer muerta, golpeada, acuchillada. ¿Por qué? Porque no le hacen caso. Nosotros podemos hablar mucho del tema, pero si no nos ayudan los de arriba, ¿qué podemos hacer? Estamos tratando de articular el trabajo sociedad civil, operadores de justicia y el Estado, en este caso representado acá directamente en el distrito o el municipio, ¿no? Que asuma la responsabilidad que le corresponde. Estamos mujeres de distintas organizaciones con el único compromiso de querer transformar nuestros distritos, ¿no? Y creo que estamos dando unos pequeños pasos por ahí, ¿no? Gracias a Alternativa, que también hizo este convenio con la Defensoría del Pueblo. Y ahora podemos entrar a las comisarías, al Ministerio Público, al Poder Judicial, a hacer nuestra vigilancia. La transformación no la hacemos solas, la hacemos concertando con todos los actores, tratando de mejorar nuestro sistema. Se coordina y se preparan talleres de capacitación para informar a las mujeres y a la población en general. Dentro de los colegios, dentro de las zonas que vivimos, si hay una junta vecinal cercana, se trabaja con ellos. Nosotros no recibimos sueldos, no recibimos nada. Pero ahí estamos, subiendo los cerros. Estamos logrando muchos avances. Creo que a lo que era antes, ahora se hace más visible las denuncias
no porque hayan aumentado los casos, sino que gracias a que nosotros incorporamos las informaciones en los eventos que hacemos, como que las mujeres ya se atreven a denunciar. Y lo más apreciado es que te den la mano y te digan, gracias, si no fuera por usted que me habló. Y ese gracias es un millón de pago para mí y yo sé que también para mis compañeros.